Yes. Good afternoon, everyone. Thank you for being here. And thanks to the interpreters who assist me greatly, and all of us. We are now embarking on, let me see if I have the right copy now. Yes, this one. This hearing is about reports of harassment and violence against female social leaders in Bolivia. The purpose of the hearing is to address the acts of gender-based violence against social and political leaders in Bolivia. These acts of violence against show high levels of impunity as a result of a systematic omission by the state to fulfill its obligation to act with due diligence to investigate, prosecute, and punish perpetrators. Thank you. The hearing was requested by a number of civil society organizations, and we're happy to see that the state is represented here and present and will participate. We thank you very much that the Honorable State of Bolivia decided to come and attend and participate. It is always much more instructive and fulsome in the information we receive when the state is part of the proceedings. Thank you for being here. And thank you, the representatives. Each side, civil society and the state, will have 15 minutes for their main submissions. And then we will intervene, and then you will have some minutes. I will not tell you how much we plan, because you might not get it to make final comments. And my brother Commissioner Francisco is going to assist me with keeping a check on your time to assist you not to go over the time permitted. So, with that said, let us start with you first. Thank you. And could you identify yourself as you speak? Muy buenas tardes a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los comisionados y comisionadas relatoras, y un saludo también a la delegación del Estado boliviano. Mi nombre es Verónica Salinas, de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social, UNITAS. Venimos en representación de una coalición de organizaciones bolivianas, que son el Observatorio para la Exigibilidad. Hola, hola. ¿Sí? Perdón, muchas gracias. Buenas tardes a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comisionados y comisionadas relatores. Un saludo también a la delegación del Estado boliviano. Mi nombre es Verónica Salinas, de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social, UNITAS. Venimos en representación de una coalición de organizaciones bolivianas, que son el Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, la Oficina Jurídica de la Mujer, UNITAS, CLADEM Bolivia, el colectivo CIDEM y la Comunidad de Derechos Humanos. Las mismas hemos elaborado un informe, que lo hemos ofrecido a la presidenta, que hemos entregado a la comisión y que tras un análisis sobre el riesgo que conlleva para las mujeres ejercer sus derechos políticos, demostramos que a lo largo de los años y a pesar de la puesta en vigencia de normativa específica para prevenir, erradicar y sancionar el acoso y la violencia política en Bolivia, las lideresas siguen siendo víctimas de acciones ilegales que van desde el asesinato, el secuestro, la violencia física, psicológica y sexual. Asimismo, se detectan hechos de violencia política no condenados, sancionados ni resarcidos de manera oportuna e inmediata, perpetuando así condenables patrones de impunidad. Resulta de preocupación la persistente brecha que existe entre los derechos políticos consagrados en la norma nacional
y la participación política de las mujeres en la práctica. La Ley Boliviana de 2012 ha sido una norma pionera que incluso ha inspirado la Ley Modelo Interamericana y ha significado un impulso sustantivo a la inclusión de esta problemática en las políticas públicas de la región. A nivel nacional, se concluye y se constituye en un importante instrumento jurídico para enfrentar la persistente y sistemática vulneración de los derechos políticos de las mujeres. La misma no fue reglamentada sino 4 años después de haber sido puesta en vigencia. La historia y el desarrollo de la cada vez mayor participación política de las mujeres está demostrando que aún falta un largo camino que transitar. Las leyes constituyen y contribuyen a la construcción de una igualdad y a la equidad, pero no son suficientes si no existe una voluntad política inquebrantable para transformar las relaciones de poder en todos sus contenidos y de sancionar oportunamente a los perpetradores de la violencia política. El antecedente del año 2012 refiere a 2 acontecimientos que estremecieron a la sociedad boliviana: el asesinato de las concejalas Juana Quispe y Dagmar Rivera. Estas tragedias, que pudieron ser prevenidas y evitadas, marcaron el rumbo para que las organizaciones sociales y movimientos de mujeres presionen a los órganos ejecutivo y legislativo para la promulgación de una ley que frenara el acoso y la violencia política hacia las mujeres. Ante la impunidad, se corre el riesgo de convertir a las mujeres en rehenes de las propias leyes por las cuales se luchó tanto de manera colectiva en espacios globales, regionales y nacionales. No es solo una cuestión de enunciar los derechos, sino de construir la igualdad a nivel estructural en la cultura, en la sociedad y en las prácticas cotidianas, y muy especialmente en las instituciones públicas. Nuestras leyes, aunque de vanguardia, simplemente no se cumplen. Para ilustrar esta afirmación, voy a dar paso a mi compañera Eulogia Tapia. Dios, aquí uru, churapata. No sé si funciona. ¿Se escucha? Dios aski uru churapatam, aka Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uksatuk unjiri, aka patak sohtatunka yatunkani tanta chawipane. Mi saludo al 169 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mi nombre es Eulogia Tapia. Vengo en representación del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres de Bolivia. Hasta hace una década, la participación política era exclusivamente masculina, pero las mujeres hemos irrumpido con fuerza luchando por nuestra participación en los destinos de nuestro país, inclusive a costa de muchos daños materiales simbólicos sufridos. La invisibilización y la relativización de la violencia política son problemas serios que se evidencian en el monitoreo de datos y casos. El porcentaje de denuncias es muy bajo con respecto a lo que efectivamente sucede. Al 2013, solo 28% de los casos habían sido denunciados. Las denuncias presentadas en vía penal desde el 2015 a la fecha muestran que solo 36 de 89 se encuentran en investigación. Las demás han sido rechazadas, sobreseídas o desestimadas. Un documento oficial del órgano electoral expresa que todos los casos presentados ante ACOBOL hasta abril del 2016, solo 15 fueron resueltos y ninguno por la vía penal. Todas las denuncias registran vulneraciones a la integridad psicológica y más del 60% del total conlleva violencia física. Más de un tercio de los casos presentan presiones para que las lideresas renuncien contra su voluntad. También se registran asesinatos por violencia política, algunas muertes como consecuencia directa, pero también indirecta de la violencia sufrida. Para la mayoría de las mujeres no existen las condiciones materiales y culturales para el desarrollo de las facultades que les otorga la Constitución Política del Estado para fiscalizar, deliberar y legislar. Un elemento recurrente en estos casos, en los casos de acoso y violencia política, son los tiempos y los procedimientos burocráticos. En muchos casos, las víctimas desisten. Los tiempos, además, encarecen el proceso para las mujeres de comunidades alejadas o lo hacen casi imposible, pues las víctimas tienen que dejar su trabajo y su familia para contar con el presupuesto para viajar a las capitales del departamento.
las instancias competentes no conocen la normativa. Hay casos en que funcionarios del Ministerio Público rechazan denuncias verbales, aunque la ley explícitamente lo permite. Otros casos en que se ganaron amparos constitucionales no se asumen ni se cumplen. Sumado a esto, sumado a que no haya investigación de oficio, los testimonios dan cuenta de que en muchos casos las propias autoridades de la policía y el Ministerio Público no cuentan con los recursos para llevar a cabo la investigación. Para retratar a cabalidad una situación de impunidad y no cumplimiento del principio de debida diligencia, nos referiremos al caso de la concejala Juana Quispe Apaza, víctima de feminicidio político, cuyo proceso no ha obtenido sentencia tras 6 años de su crimen. Su caso muestra de manera dramática no solamente el acoso permanente que sufrió durante años, desde el mismo momento en que fue elegida, sino las fallas estructurales y la institucionalidad estatal y los problemas que enfrentan las mujeres víctimas de violencia política. Ella fue acosada, violentada y finalmente asesinada por ejercer sus derechos. A continuación, un familiar de la concejala ejemplificará a través de su testimonio la situación y los patrones de impunidad que se han identificado en este proceso. Bien, mi nombre es Casio Villanueva Torres, tío de la concejala víctima del feminicidio político, Juana Quispe Apaza. La Juana era una dirigente campesina de 43 años, una mujer que no se vendía, clara y valiente y comprometida, que a pesar de las cosas que ha sufrido, no se rindió en su lucha. Era bien responsable, fiscalizaba los presupuestos, pedía que se cumplan con las funciones. La muerte de la Juana ha sido una muerte anunciada. Ella resistía agresiones constantes y físicas. Y sin pesar de haber ganado las elecciones y un amparo constitucional, ha sufrido persecución. Le han retenido su salario, lo han flagelado públicamente. Ella ha aguantado, pero también ha denunciado en vida. Ella alertó que la iban a matar. En mi pueblo, en la ciudad, y pidió auxilio a diferentes instancias públicas y nadie hizo nada por ella. Hasta que la encontraron muerta un 13 de marzo de 2012 a orillas del río Orcojavira en La Paz. Su cuerpo fue hallado con signos de estrangulamiento. Por ella se ha promulgado la ley 243 contra el acoso y la violencia política en Bolivia. Por eso se dice que el caso de la Juana es emblemático porque con su muerte ha producido el efecto grande en la sociedad y en el poder legislativo. Inclusive medios internacionales de comunicación fueron hasta Bolivia para documentar la historia de su muerte anunciada. El proceso penal por su asesinato ha sido un calvario. Son 6 años que mis sobrinas y yo hemos luchado para que llegue la justicia. De lo que tanto habla en el país, las leyes desde el principio, las autoridades no hicieron su trabajo. Hemos solicitado que se levanten pruebas y que sean valoradas en la mayoría de los casos, no se ha practicado. La suspensión de audiencias, la acción de los jueces y la parcialidad de la fiscalía han hecho que esto siga durando sin sentencia. Durante el proceso se ha cambiado por lo menos a 7 investigadores, dilatando injustamente el proceso. Los fiscales no permitieron que el proceso avance. Han declarado más de una vez su sobreseimiento, tanto un claro mensaje de encubrimiento a los culpables. Con la ayuda de nuestra abogada, la doctora Valquiria Lira, quien ha tomado el caso sin cobrarnos, hemos podido dar de baja un juez que no cumplía con sus funciones. Increíblemente tenía que ocuparme más de los jueces que de los imputados. Dentro del propio proceso han imputado ilegalmente a uno de mis principales testigos por falso testimonio. Los testigos han salido perjudicados. Personalmente han ido a sus casas y por las amenazas que ya no han querido colaborarme más. Yo no pienso dejar este caso. Por el compromiso con mi pueblo, con mi comunidad,
y con mi familia, de exigir y lograr justicia. Todo este tiempo he tocado las puertas, he acudido donde las más altas autoridades, Ministerio de Justicia, Defensor del Pueblo, hasta Vicepresidencia, hasta Presidencia de Plurinacional de Bolivia, Cámara de Diputados, y todos han solicitado informes. Eso fue lo único que hicieron. No han monitoreado el rol de los operadores de justicia ni han coordinado sus facultades en el marco de la ley. Es lamentable porque el Estado ha asumido la violencia contra las mujeres como prioridad nacional. A pesar de eso, esta muerte sigue impune. Y ha podido mucho tiempo y plata de tener que ir a la ciudad constantemente, trasladar testigos, hacer notificaciones. Al final ha sido en vano. Muchas gracias a la comisión. Mi nombre es Jean Quirusta, soy representante de la Oficina Jurídica para la Mujer. Por todo lo mencionado por mis compañeros y para hacer efectiva la garantía estatal contra impunidad y la necesidad de atender desde el marco de derechos humanos la violencia contra las mujeres, les pedimos por favor recordar al Estado boliviano el deber de cumplimiento de sus compromisos en materia de derechos humanos de las mujeres, exhortando la incorporación de obligaciones reforzadas en materia de violencia contra la mujer, conforme la Convención de Belén do Pará. Seguir desarrollando la consideración de que la violencia política contra las mujeres pasa a ser una forma de violencia a nivel internacional. Instala al Estado de Bolivia a tomar las medidas necesarias para el efectivo acceso a la justicia de mujeres víctimas de acoso y violencia política, garantizando que las violaciones no queden en la impunidad. Demandamos al Estado boliviano actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia política con alcances adicionales cuando una mujer ve afectado su derecho a la integridad física o su libertad personal. Establecer las medidas de reparación necesarias para garantizar la plena satisfacción de los derechos de las víctimas y también de sus familiares. Garantizar la institucionalidad del órgano judicial, Ministerio Público y Policía Nacional, evitando injerencias de cualquier especie. Asegurar la permanencia y la especialización de los operadores de justicia, comprometiendo los recursos financieros necesarios para la efectiva aplicación de la ley. Crear y mejorar sistemas de registros e información estadística y cualitativa sobre las distintas aristas de la participación política de las mujeres en el país. Promover entre los partidos políticos y movimientos sociales la necesidad de potenciar la participación de las mujeres en la democracia sin riesgos para su vida e integridad. Reconocer que la impunidad envía a la sociedad y en particular a los culpables el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada por el Estado. Esto favorece la perpetuación y la aceptación social del fenómeno, la inseguridad y la desconfianza en la administración de justicia. Por una vida libre de violencia. Muchas gracias, señores comisionados. Thank you very much for your submissions. I now invite the representative of the illustrious state of Bolivia to make their submissions. Muchas gracias. Good afternoon, Madam President, señores comisionados, relatores, miembros de la sociedad civil, familiares de la víctima, instituciones solicitantes. Agradecer primero este espacio de no confrontación, muy útil para el Estado en el marco de perfectibilizar sus políticas y escuchar a la sociedad civil. Coincidimos en que este espacio apunta a mejorar las medidas que el Estado debe encaminar en favor de la sociedad civil. Mi nombre es Ernesto Rosel Arteaga, soy su procurador de defensa y representación legal del Estado de Bolivia. Me acompañan la viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales, la doctora Erika Chávez. Me acompaña el doctor Antonio Ortiz, jefe de Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado. Y está con nosotros la licenciada Leslie Ríos, representante de la misión de Bolivia ante la OEA.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocó al Estado a la audiencia temática denuncias de acoso y violencia contra lideresas sociales en Bolivia, respecto a la cual tiene bien exponer su posición estatal con relación a la temática referida. En ese entendido, su intervención responderá a las inquietudes planteadas por los solicitantes de la audiencia, acreditando que incluso antes de la promulgación de la Ley 243, como ya se dijo, contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres, se promovían mecanismos para la participación y representación de mujeres en la esfera política. En ese contexto, el Estado, habiendo evidenciado las presiones que se ejercían sobre las mujeres que accedían a cargos políticos, promovió la precitada norma, en cuyo marco impulsa medidas de prevención de la violencia, acoso político, su atención y su sanción. El Estado boliviano, con la promulgación de la Constitución Política del Estado, asumió la problemática inherente a la violencia contra la mujer como un asunto de Estado, reconociendo como derechos fundamentales de las mujeres el derecho a vivir sin violencia y sin discriminación en la familia y en la sociedad. Hasta el año 2009, la temática de la violencia contra la mujer fue abordada como un problema social propio del ámbito familiar. De ahí que la Ley 1674 de 15 de diciembre del 95 se denominó Ley contra la Violencia en la Familia o Doméstica, norma abrogada por la Ley número 348 de 9 de marzo de 2013, la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Respecto a la participación política de las mujeres, en 1997, a través de la Ley de Cuotas, se estableció que el mínimo de candidaturas para mujeres debía ser de un 30%. Y al 2004 se dispuso el 50% de su participación en la vida política, incluyendo la debida alternancia. Sin embargo, las medidas impulsadas hasta entonces se quedaban en el plano formal y eran poco efectivas debido a que, si bien la intervención de la mujer en el campo político estaba establecida por ley, su participación activa resultaba intrascendente porque ocupaban cargos en condición de suplentes y, en consecuencia, no tenían la capacidad para tomar decisiones políticas efectivas. En ese contexto, y a pesar de la vigencia de las disposiciones legales descritas anteriormente, fue recién en el marco del proceso constituyente que se registró el 34.5% de participación efectiva de las mujeres, siendo el porcentaje más alto registrado hasta entonces en la historia de Bolivia. La promulgación de la Constitución Política del 2009 marcó un hito en varios aspectos. Se reconocieron derechos y se promovieron reformas legales, inclusivas para varias poblaciones en situación de vulnerabilidad, entre estas para las mujeres. Un aspecto importante a destacar es que con los nuevos avances normativos se dejó de considerar las víctimas y en cambio se las identificó como actoras políticas activas. Por ello, en la presente audiencia, el Estado expondrá su posición basado en dos aspectos relevantes: la participación y representación política de las mujeres y la problemática del acoso y la violencia política contra las mujeres, así como las acciones concretas promovidas por el Estado, que evidencian su compromiso por erradicar progresivamente este mal lacerante no solo para Bolivia, sino para la comunidad internacional. Toda vez que esta realidad social lamentablemente es latente, no solo en la región, sino en todo el mundo. En cuanto a la participación y representación política de las mujeres en Bolivia, el marco normativo que se atribuye es el siguiente: el Estado se sustenta en los valores de igualdad, inclusión, dignidad, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación. Bajo estas premisas, promulgó un paquete de leyes estructurales necesarias para consolidar la nueva estructura del Estado plurinacional, mismo que, cimentado en la descolonización y despatriarcalización, adoptó la inclusión de las mujeres promoviendo su participación, representación a través de las siguientes normas. La Ley 018 del órgano electoral dispone que en los tribunales departamentales, de cada 5 vocales, al menos 2 deben ser mujeres. La Ley 025 del órgano judicial dispone que para la conformación del Tribunal Supremo se debe respetar la equivalencia de género, debiendo ser el 50% mujeres. Asimismo, dispone la creación de juzgados públicos de violencia intrafamiliar y doméstica. La Ley 026 del régimen electoral dispone la paridad de género en la participación y representación de hombres y mujeres. La Ley 027 del Tribunal Constitucional Plurinacional señala que en el proceso de preselección de candidatos, de los 28 postulantes, la mitad deben ser mujeres. La Ley 070 de Educación Abelino Ciñani y Elisandro Pérez, de 20 de diciembre de 2010, es la primera norma de alto valor jurídico que incluye el principio de despatriarcalización. La norma específica para la temática, es decir, la Ley 243 contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres, establece mecanismos de prevención, atención y sanción contra actos individuales o colectivos de acoso y violencia política hacia las mujeres en el ejercicio de sus funciones político-públicas. Y el Decreto Supremo 2935
de 5 de mayo de octubre de 2016, aprueba el reglamento de la precitada ley. Un año después se promulgó la ley 348, la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, y su reglamento aprobado por decreto supremo de 14 de octubre del 2014. Esta ley reconoce 16 tipos de violencia, incorporando además el tipo penal de feminicidio. Finalmente, el decreto supremo 3106, que dispone la elaboración de la política pública integral de una vida digna de las mujeres bolivianas. El marco normativo descrito está destinado a promover la igualdad y equidad de género en todos los ámbitos en los que las mujeres se desarrollan, impulsando políticas de prevención, atención y sanción con el objeto de garantizarles su dignidad humana y sus derechos fundamentales. Asimismo, el Estado expresa que la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la normativa emitida es transversal, acreditando así ante la Comisión IDH la voluntad política estatal de cumplir compromisos encaminados a garantizar el ejercicio de sus derechos, de los derechos de las mujeres. Por otra parte, el Estado promueve una política inclusiva de la participación de las mujeres en procesos electorales, cuyo avance es progresivo. Es así que, de acuerdo a los datos del órgano electoral plurinacional, en las elecciones nacionales de 2014 y subnacionales del 2015 se han registrado datos inéditos respecto a la participación y representación de las mujeres, cuyos resultados expondré brevemente a continuación. En cuanto a representación en la política nacional, en la composición de sexo de la Asamblea Legislativa Plurinacional en las elecciones presidenciales 2009 y 2014, la Cámara de Senadores tenía un 47% de participación femenina. El 2014, un 44%, el 2016, un 44% y el 2017 ascendía a un 45%. Por su parte, la Cámara de Diputados comenzó el 2009 con un 23% de participación femenina, se incrementó a un 50.7% el 2014, al 50% el 2016 y a un 53% en la gestión 2017. En el tema de elecciones subnacionales 2010 a nivel departamental, las asambleístas departamentales en esa gestión ascendían al 28.4%, ya para la elección subnacional 2015 a 45.2%, en la gestión 2016 a 45% y en la gestión 2007 a un 44.5%. Finalmente, esta representación municipal se veía reflejada el 2010 en un 42.9%, se incrementó a un 50.7% el 2015, a un 51% en el 2016 y se mantuvo en un 51% en la gestión 2017. Cabe destacar que Bolivia es el segundo país después de Ruanda en registrar la mayor presencia de mujeres en el Parlamento, organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas reconocen los avances registrados al respecto desde la gestión 2015. Con el reconocimiento de las autonomías indígena originario campesinas, se ha consolidado la autonomía de tres pueblos, Charagua, Racampaya y Uruchipaya, en los cuales la paridad fue adoptada formalmente, toda vez que en sus formas de organización política la presencia de las mujeres supera al 45%. Estas estadísticas se constituyen en la prueba fehaciente del compromiso asumido con las mujeres, pues el Estado ha propiciado espacios de participación y representación que fortalecen los principios democráticos y posibilitan avanzar en la construcción de una sociedad inclusiva con igualdad y equidad social. Sin embargo, las acciones estatales destinadas a promover la participación política de las mujeres conllevó también que los actos de acoso y violencia política ejercida contra ellas se visibilicen. Por ello, el Estado, consciente de la problemática en el marco de la Constitución, los instrumentos internacionales ratificados y su política de cero tolerancia a las diferentes formas de violencia contra las mujeres, promulgó la Ley 243, norma catalogada como moderna, progresista y de alto estándar, porque identifica por primera vez en el mundo el acoso a la violencia política contra las mujeres como delitos, asumiendo asimismo el desafío de implementar dicha norma efectivamente. En este sentido, a continuación, la Delegación del Estado Plurinacional de Bolivia desarrollará el segundo punto central de su exposición, el cual consistirá en explicar las políticas impulsadas para prevenir, atender y sancionar el acoso y la violencia política en el marco de la Ley 243. La Ley 243 establece expresamente el cumplimiento obligatorio de sus preceptos en todos los niveles del Estado, vale decir, en los niveles central, departamental, municipal y finalmente el de autonomías indígenas originario campesinas. En el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y el órgano electoral, son las instituciones responsables de trabajar las líneas de acción señaladas inicialmente. No obstante ello, es voluntad estatal abordar la temática de manera transversal en toda la administración pública y es en ese sentido que a continuación se informará brevemente a la respetable Comisión IDH
y a los solicitantes las acciones adoptadas por el Estado, desarrollando cada uno de los componentes previstos. En cuanto al componente prevención, el Estado, a través del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, promueve políticas de prevención que involucran a los diferentes niveles de Estado. Entre estas señalamos al Consejo Sectorial e Intersectorial por la Vida Libre de Violencia, espacio generado el año 2015 por el Ministerio de Justicia, en el que participan 60 instituciones de los órganos del Estado, gobernaciones, municipios y en representación de la sociedad civil, las asociaciones de concejalas y asambleístas departamentales. En el marco de este consejo, el 27 de julio de 2017, se aprobó el Plan Multisectorial para el Avance de la Despatriarcalización y el Derecho de las Mujeres a Vivir Bien, el cual contiene 6 áreas, entre estas, violencia en razón de género y ciudadanía y participación política. Así también se tiene la política pública integral para una vida digna de las mujeres bolivianas, a cargo de una comisión interinstitucional conformada por 7 ministerios que actúa en los ámbitos de prevención, generando espacios de atención y protección, y finalmente el monitoreo a través de la instalación de un sistema de información oficial. Actualmente se trabaja en la agenda de despatriarcalización, basada en 7 ejes entre los que se encuentran derechos políticos y justicia, erradicación de la violencia. En ese marco se realizaron los encuentros departamentales de mujeres organizados por la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa. Entre otras acciones de prevención está el proyecto Empoderamiento a las Mujeres, Acciones Integrales contra la Violencia de Género y Violencia Política 2016-2017, en el que se trabajó en la elaboración del protocolo de atención a casos de acoso y violencia política, documento actualmente en revisión del órgano judicial y la Fiscalía General del Estado. Asimismo, se ha capacitado a 960 concejalas en relación a la Ley 243 y a la Ley 348. Se ha realizado el curso de despatriarcalización y erradicación de la violencia hacia las mujeres, oportunidad en la que se capacitó a 86 servidoras y servidores públicos de los diferentes ministerios de Estado. Por su parte, el órgano electoral plurinacional, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 243, realiza las siguientes actividades de prevención. Ha creado el Observatorio de Paridad Democrática, que en adelante se denominará Observatorio. Esta instancia funciona desde el 8 de marzo del 2017. Se trata de un servicio especializado técnico-político. Desarrolla su trabajo sobre la base de 4 ejes temáticos, en los que están la participación y representación política de las mujeres, participación política de las mujeres indígenas originarias campesinas, democracia paritaria en las organizaciones políticas y acoso y violencia política. Desde la gestión 2017, el Observatorio impulsa una estrategia de difusión y socialización de normativa contra el acoso y violencia política denominada Campaña por la Permanencia de las Mujeres en sus Cargos sin Acoso ni Violencia Política, misma que es difundida a través de cuñas radiales en idiomas aymara, quechua y español. Por su parte, la Asamblea Legislativa Plurinacional es otra instancia que se ha involucrado en las actividades de prevención del acoso y violencia política contra las mujeres. A partir de la gestión 2015 hasta el 29 de junio del 2018, ha efectuado 75 foros de interés ciudadano, en los que ha socializado el alcance de la Ley 348 y la Ley 243. Estos espacios estuvieron destinados a autoridades locales y organizaciones sociales de mujeres de diferentes departamentos y municipios. En la Cámara de Diputados se ha conformado la Comisión Especial de Investigación de Actos y Acoso Político y o Violencia Política hacia las Asambleístas Mujeres, la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuyos principales objetivos son investigar sobre presuntos actos de acoso y violencia política y establecer mecanismos de prevención y sanción. Por su parte, en cuanto al componente atención, el Ministerio de Justicia, además de promover las políticas de prevención descritas anteriormente, proporciona instancias de acción a víctimas. Estas son el mecanismo de prevención y atención inmediata, implementado en el marco de la Ley 243, interviene en casos concretos objeto de precautelar la vida e integridad física de mujeres en cargos políticos. Esta tarea la realiza en coordinación con las instancias competentes y representantes de la Asociación de Concejalas de Bolivia, ACOBOL, instancia de la sociedad civil. En la legislación 2018 se sesionaron en 2 oportunidades para atender con carácter de urgencia denuncias de acoso y violencia política contra 5 concejalas. Los Servicios Integrales de Justicia Plurinacional se constituyen en una instancia que otorga a la ciudadanía en general asistencia legal en diferentes temáticas, entre estas a las víctimas de acoso y violencia política. Esta institución reportó 2 casos en la gestión 2018 que responden a la problemática señalada. El Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima... Probably a couple of minutes, please. Yes.
Thank you, Brian. Por otra parte, el órgano electoral ha promovido acciones de atención de casos de acoso y violencia política. A este efecto cuenta con la unidad de género del Tribunal Supremo Electoral, instancia que ha definido 6 líneas estratégicas que tienden a profundizar la democracia institucional. Una de estas líneas es el sistema de protección y seguimiento al acoso y violencia política. En virtud de este alineamiento, se aprobó el reglamento para trámite de recepción de renuncias y denuncias por acoso y violencia política de mujeres candidatas electas en función político pública. En ese marco, en la gestión 2017, se ha implementado en los 9 tribunales departamentales electorales el sistema informático de registro de trámites de recepción de renuncias y denuncias de acoso y violencia política. Esto con la finalidad de disponer de datos estadísticos. De ahí que hasta abril de 2018 se registraron 65 casos de acoso y violencia política, los cuales fueron remitidos al Ministerio Público. En cuanto al componente sanción, este componente se ubica en primera línea al órgano judicial, instancia que en ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales juzga los actos de acoso y violencia política para sancionar a los responsables. De ahí que con la finalidad de administrar justicia con enfoque de género se constituyó el Comité de Género del órgano judicial, instancia conformada por magistradas de los diferentes tribunales de la Administración de Justicia y el órgano electoral, y que en la gestión 2017 presentó un protocolo para juzgar con perspectiva de género el instrumento aprobado y de cumplimiento obligatorio para todos los jueces. A tiempo de dictar sentencia, busca promover la igualdad, la no discriminación y el acceso a la justicia de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Ya a manera de conclusión, cabe decir que la problemática del acoso y violencia política está visibilizada ante el Estado. De ahí que en su momento se consideró de vital importancia promulgar la Ley 243, norma pionera a nivel internacional que cataloga el acoso y violencia política como delitos. A partir de la vigencia de la Constitución, el Estado ha generado espacios de participación y representación de las mujeres desde el ámbito político, reflejándose estas acciones en los porcentajes reportados en la presente intervención. Y finalmente, el Estado, en el marco de su propia normativa, ha impulsado, promovido e implementado políticas, mecanismos y acciones de prevención, atención y sanción contra el acoso y la violencia política, con la finalidad de garantizar a las mujeres que ejercen cargos públicos y políticos una vida libre de violencia y sin discriminación. Muchas gracias. Use this one. Thank you very much for your submissions. I now invite Commissioner Francisco Eguren to make his first intervention. Thank you very much, Madam President. Sí, como relator para Bolivia. Como se ha señalado aquí de parte de la representación del Estado, además yo este año he asumido la Relatoría Bolivia y hace algunas semanas tuve la ocasión de realizar una primera visita oficial donde tuve reuniones con muchas organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones populares, obreras y campesinas, con autoridades del gobierno y con autoridades y profesores del mundo académico. Y efectivamente hubo la oportunidad de conocer y constatar lo que aquí se ha dicho. Yo creo que Bolivia cumple un rol pionero, de avanzada, casi líder de largas, en lo que significa la promoción de la participación política de la mujer. Paridad de género, más diputadas que diputados, y paridad de género en órganos judiciales, en órganos políticos. Yo creo que a nivel municipal también es un logro muy importante que se hayan designado dentro de esa paridad mujeres indígenas en cargos de ministras y en altos cargos. Yo creo que es algo muy destacable, como también es muy destacable la dación de esta ley 243, porque conocemos en muchos países de este esfuerzo por dictar leyes contra para combatir la violencia contra la mujer, pero ley para combatir acoso y violencia política. Es un caso realmente muy singular y sobre todo referido al acoso y a la violencia contra mujeres que son dirigentes sociales o dirigentes políticas. Claro, uno se pregunta, pues, si una dirigente social y política sufre, como se ha planteado acá, violencia y acoso, obviamente la situación de la mujer que no ocupa este tipo de cargos debe ser sin duda mayor.
Me dijeron en Bolivia casualmente, no me acuerdo si me dijeron que era este terrible récord, me lo dijo el Estado, además, primero o segundo en el lugar del más alto índice de violencia contra la mujer, no sé si en América o en el mundo, pero el nivel de violencia contra la mujer es aún alto y ese es un problema social que las leyes no eliminan, buscan combatir. Por eso está bien, creo, todo lo que es capacitación. Yo quería preguntar solamente, luego de esta introducción extensa, pero creo ilustrativa, ha dicho una de las representantes de la sociedad civil que, como podríamos imaginar, muchos de estos casos no se denuncian. Lo que se denuncia, lo que se conoce es poco. Y ahora nos ha dicho el señor subprocurador que han soltado ya algunas cifras, ¿no?, de casos denunciados. Yo solamente quisiera saber si se pueden exhibir ya algunos resultados de decisiones judiciales condenatorias contra los responsables de estos actos o decisiones de los propios órganos involucrados, sea a nivel del Parlamento o del sistema judicial, que sancionan a colegas responsables de estos actos. Creo que sería interesante conocer si hay algunos datos, algunas cifras, o a su vez también a la sociedad civil, algunos casos groseros de encubrimiento e impunidad. Gracias. Thank you very much, my brother commissioner, and I now invite my sister commissioner, Flavia, to intervene. Thank you so much, Madam President. Yo tengo también dos preguntas, una vez más saludando la qualidade deste momento, não, delas precisas informações da sociedade civil e também da qualificada participação do Estado, também em la linha do relator país, el comissionado Francisco, a reconhecer Bolívia, seu liderazgo em la região, seja com relação à la paridade de gênero em el âmbito do poder legislativo, la lei integral para la garantia todas as mulheres a uma vida livre de violência, a Lei 348 de 2013, e, sobretudo, a lei pioneira, inédita, a primeira em la região 243, como no destacava o comissionado Francisco, contra especificamente o acoso e a violência política. Minhas duas perguntas seriam com relação a la denúncia de que, em el primeiro semestre de 2018, se registraram 65 casos de acoso e violência política. Escuchamos com muita atenção que há protocolos específicos, não, para o tema de la investigação, processo, juzgamento. Então, me gostaria de conhecer como está efetivamente sendo implementada a lei, qual é o alcance, o impacto do protocolo, porque eu penso que é uma experiência pioneira e há lições a serem aprendidas e a inspirar toda a região. E minha segunda preocupação tem a ver com o tema cultural, porque a violência contra as mulheres tem um componente cultural estruturante. Ou seja, para combater a violência contra a mulher, tem que combater a cultura da violência contra a mulher. Então, quais são as medidas para cambiar cultura, para cambiar os patrones socioculturais radicados em la ótica sexista, discriminatória, com relação a nós outras mulheres? Então, em el campo de la prevenção, quais são as medidas? Muchas gracias, Madam President. I now invite Special Rapporteur of Economic, Social, Cultural and Environmental Rights to intervene. Thank you, Madam President. Agradecer muchísimo esta audiencia, la oportunidad de interiorizarme con los procesos en curso y también con los obstáculos que los mismos se tienen en Bolivia por la profundidad con que se están llevando adelante y realmente me llamaba la atención con mucho agrado eso del plan de despatriarcalización y derecho de las mujeres a vivir bien, porque sin duda encierra una cosmovisión
que las mujeres de todo el mundo estamos precisando y donde también hay una gran oportunidad. Pero desde el mandato que represento y sumándome a las inquietudes de la comisionada Piovesan, también identifico en esa transformación cultural uno de los grandes desafíos. Y en particular me interesan cuáles son las medidas de carácter educativo que están tomándose en el marco de ese plan y de las acciones de Estado en esta materia. Y por otro lado, cuáles son las principales acciones en materia de empoderamiento económico de las mujeres. La participación política de las mujeres desde una óptica de indivisibilidad de los derechos humanos nos lleva directamente también a pensar en cómo la participación política hace al empoderamiento económico de las mujeres y cómo eso genera resistencias. Por tanto, es muy importante también trabajar desde esa perspectiva, y me parecía escuchar por el relato del tío de la señora Juana, y le doy mi más sentido pésame, que también se identifican obstáculos en materia económica, resistencias y violencia económica, por denominarla así, y me gustaría escuchar más también de la parte solicitante al respecto. Muchísimas gracias. Yes, the Assistant Executive Secretary is intervening now. Thank you. Gracias, Presidenta. Solamente de manera muy puntual y dando seguimiento a las preguntas del comisionado Eguiguren en relación con los avances en la investigación, juzgamiento y sanción de responsables de actos de violencia contra la mujer, precisar también cuál es el estado de la investigación concreta por el asesinato de la concejala Juana Quispe Apaza. Esta oportunidad de tener una información que permita a la Comisión tener una claridad de, después de los años que han transcurrido, ¿a dónde está concretamente el proceso penal? Muchas gracias, Presidenta. Thank you very much. If I could just... we haven't finished. I speak now. Yes. I'm going to be very short myself because of time constraints. I just want to say I was very interested to hear about all the laws and policies and regulations and so on to advance and secure parity for women and all this. But one fundamental which we cannot forget is that we can have the best laws ever conceived, but unless they're properly implemented, it would not work. And as my sister commissioner spoke about, the importance of changing the mindset and psyche of the peoples themselves, both men and women. And this has to start from the earliest age of understanding. From even before children can speak, one, you have to start teaching them respect for the other sex, respect for their rights, respect for the safety and integrity of their persons, their bodies, and so on. If it is not done, we find ourselves in this kind of position. And the new paradigm of violence against women is against women in politics and political and women leaders in organizations. That is the area where violence is progressing like a bad wind around the world. And so the illustrious state of Bolivia is not exempt from this. And as my brother commissioner said, it is a serious problem which must be attended to, and must be attended to with great urgency, so that the situation can be changed, and so that the very good laws that you have in your books can be given the respect they're due, and make your society and your state a true example of a state that protects its women and its women's rights, and the women's rights to participate in the governance of their country at every level. So that being said, I now give... Six for the society, for the state. Yes, because they took too much time. Yeah, six and four, yes. Maybe. Well, it's four each, but you have an extra 2 minutes, which we have to give payback to you, and four for you.
Sí, thank you. Muchas gracias, relatora, relator. Realmente los insumos y las cuestiones relevadas por ustedes son de mucha importancia para poder también adherirnos a que estamos de acuerdo que los avances normativos en Bolivia son evidentes, los hemos resaltado y además no solo son producto de una voluntad política específica en un contexto específico, sino que también son producto de la lucha de los movimientos de mujeres en el país y de la sociedad civil en su conjunto. A pesar de eso, las normas que son, además, tienen un desarrollo conceptual muy amplio, que han sido ejemplo para otras políticas públicas a nivel regional, como se mencionaba al inicio de la presentación. Creemos que también se trata de un compromiso progresivo, que no puede ser inmediato. Sin embargo, en esta audiencia hemos tratado de resaltar un elemento que muy pocas veces el Estado puede afrontar con solvencia, porque se trata de, va más allá, de su responsabilidad de normal estaría cumpliéndose, pero la responsabilidad por parte de los funcionarios de justicia, operadores de justicia, creo que está saliendo un poco del control, y por eso hemos venido a informar y para seguir manteniendo informada a la comisión sobre estos casos de impunidad, ¿no es cierto? Estos casos de impunidad, y me alegra mucho que se solicite al Estado que nos, si ellos tuvieran información, y qué son las acciones que se van a hacer encaminadas para el caso concreto de la muerte de la concejala Juana Quispe después de 6 años de impunidad. Estamos de acuerdo que en otras esferas también se reciben denuncias, porque la ley admite las denuncias no solo en el área penal, sino también en el área administrativa, que son las que están procesadas en el ámbito del Observatorio de Paridad Democrática del órgano electoral plurinacional. Sin embargo, en el tema penal no existen las cifras, las informaciones necesarias como para decir que hay un avance a través de la normativa que sanciona la violencia política. Creo que este dato también corrobora con una anterior información que se presentó en una audiencia sobre la independencia judicial anteriormente sobre Bolivia, ¿no? Sobre los casos groseros, evidentemente tenemos 22 casos procesados que están en el informe que hemos mandado a la comisión. Sin embargo, en el caso de la concejala Juana Quispe, podemos ver todos esos ejemplos en los que, a pesar de que ella denunció en vida, el deber del Estado de prevenir no fue cumplido, de protegerla, de darle la garantía a su vida y a su integridad física. Ella denunció que la iban a matar oportunamente y, sin embargo, no hubo ninguna acción estatal que evite este lamentable suceso. En cuanto a la violencia política, parece ser un tema que solamente toca a las mujeres de la estructura estatal, y no es así. Es tan avanzada la norma boliviana en cuanto a la violencia política que tiene el alcance de protección a las mujeres de organizaciones sociales también, no solo las que están en cargos de la estructura política estatal o pública, porque se reconoce que la violencia política parte desde esos espacios de participación de las mujeres, ¿no? Que para ser parte de la estructura pública han pasado por cargos de decisión y representación en sus propias organizaciones. Ese reconocimiento tiene también que ver con el reconocimiento de otro tipo de violencias. Las mujeres que están en cargos por el hecho de participar en la política pública tienen repercusión en su vida familiar, en su patrimonio, en distintos aspectos, incluso relacionados con la salud y la seguridad social. En muchos casos se ha demostrado, se ha visto y ha sido evidente de que las concejalas, algunas autoridades mujeres, no han podido percibir sus salarios sin causa justificada, no han podido tener licencias justificadas por causas de embarazo y puerperio, por ejemplo. Hay muchas violencias entrelazadas en cuando una mujer está ejerciendo un cargo de participación política. Por eso creemos necesario, además de la norma, tener los mecanismos efectivos para sancionar a quienes son responsables de ejercerla. Sí, yo quiero empezar
con lo que se ha referido la comisionada Margaret, quien ha dicho muy certeramente que si bien Bolivia existe muchas leyes de avance en favor de la mujer, pero no los ha dicho claramente. Si no se obligan a su cumplimiento, no se logra nada con las leyes. Y es evidente, ya hemos, en nuestras recomendaciones, en nuestra petición, nosotros como sociedad civil hemos afirmado que existen leyes, pero el Estado no nos ha respondido si esas leyes cuentan con presupuestos efectivos para su aplicación o no. ¿De qué me sirve tener un compendio de leyes si no tengo el presupuesto para que se aplique? ¿De qué me sirve un compendio de leyes si es que no respeto lo que me dicen esas leyes, por ejemplo, con referencia a la especialización y permanencia de los operadores de justicia? Entonces, no estamos nosotros criticando que no existan leyes. Sí, en Bolivia existen numerosas leyes de protección a la mujer, pero lamentablemente, como ya lo hemos referido y como lo hemos denunciado y como lo hemos solicitado al Estado boliviano, lamentablemente no hay el cumplimiento efectivo de las mismas. Muchas gracias. Bien. No, 2 minutes, 1 minute. Quiero precisar lo siguiente. Como mi sobrina con su muerte se ha sancionado la ley 243. Bien, mira, con su muerte se ha sancionado, pero es un ejemplo de que realmente hasta el momento no se ha podido dar con los autores. El gobierno o todas las instancias públicas del gobierno sabían esta situación. Y hasta el momento que no se ha dado, pero en las normas ellos indican de que realmente se está implementando leyes, se está controlando. Pero lamentablemente yo me pregunto, ¿hasta cuándo van a tener con los autores? Saben muy bien quiénes son. Muchas gracias. Thank you very much. I now invite the representatives of the illustrious state to make your closing. Muchas gracias. La intención del Estado es mejorar sus, las formas y los fondos en que implementa la legislación. Esa implementación sin duda es progresiva. Los esfuerzos que hace el Estado por generar las políticas en defensa de la mujer contra todo tipo de violencia, incluido el acoso y la violencia política, se han ido dando en el marco de los años de vigencia de la ley. A la fecha, son 2 casos que están en juicio oral de los denunciados. Aún no hay ningún caso registrado con sanción. Todos estos están en proceso. 21 acciones de amparo fueron concedidas. Y en 5 de las 9 gobernaciones del país se han incorporado ya las sanciones establecidas en la ley 243, lo que hace que de alguna manera la implementación de la ley y su reglamentación se haga efectiva en la práctica. Los 65 casos fueron remitidos al Ministerio Público y se encuentran en etapa de investigación. Como ustedes saben, ya son 6 años de la promulgación de la Ley 243 y el Estado trabaja arduamente en implementar esta ley y sus protocolos. En el caso de la concejala Juana Quispe, el Estado no quiere ser indolente ante el sufrimiento de una víctima. En ese sentido, es evidente que la dilación del proceso responde a una estrategia promovida por los imputados. Y en este contexto es evidente que el juzgador, en el marco de su sana crítica, deberá resolver en los tiempos que correspondan el caso observando las garantías jurisdiccionales pertinentes. Y el Estado hará sus mejores esfuerzos en verificar esa lógica. Simplemente añadir que a partir de la vigencia de la ley se han estado realizando actuaciones dentro de los diferentes órganos del Estado, en el órgano electoral, en el órgano legislativo, en el órgano judicial y en el órgano ejecutivo. Actualmente nosotros estamos con una agenda de despatriarcalización. Se ha promovido los encuentros departamentales de mujeres que se están dando a nivel nacional en los 9 departamentos. Y el 11 de octubre será el encuentro nacional el encuentro nacional de las mujeres, entregándose en dicha fecha se entregarán los resultados respecto al análisis de la situación de violencia, de acoso político, inclusive
al presidente de nuestro Estado plurinacional. A partir de ese momento se determinarán nuevas formas para trabajar en esta lucha respecto al tema de la impunidad en el caso específico. Por su parte, aclarar también que en el órgano legislativo se ha estado trabajando también con un reglamento. ¿Dónde está? Se ha conformado la Comisión Especial de Investigación de Actos de Acoso Político y Violencia Política hacia Asambleístas de Mujeres de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En el órgano electoral se está trabajando con la campaña por la permanencia de las mujeres en sus cargos sin acoso ni violencia política. En el Ministerio Público, en la Fiscalía, se ha dispuesto la creación de fiscalías especializadas para víctimas de atención prioritaria, que está destinada a atender casos de violencia contra las mujeres, aplicando protocolos en coordinación con la Unidad de Protección, Asistencia y Víctima de Testigos. Es decir, todas las instancias del Estado estamos tratando de en forma conjunta, el luchar contra el acoso y la violencia política. Sin embargo, este tema de la despatriarcalización tiene un tiempo y un espacio de tiempo que todavía está por aplicarse en nuestro Estado. Está en conclusión. Thank you very much. If I could just say this to close, that implicit in every act of violence is discrimination. It's based on discriminatory beliefs that this person is less than I am. That has to be removed from everybody in society. It's not just government offices, institutions, and so on, but the general public. These people who went into the institution and practiced the sort of harassments and so on against women wanting to come into the political arena and sphere are people who came and learned the discriminatory practice that they live and execute in being violent and harassing and threatening and forcing women to withdraw and give up their offices and all this sort of thing, and then killing and making threats against the people's families. This is all embedded in what they've learned in developing. So you have to work with all these laws, and you have good laws, and with all these regulations and so on. You have to work with the public, and you have to work in the schools, from kindergarten schools, the universities, everywhere, because it will take a while, but you have to start doing it, otherwise it will never change. Patriarchy will remain. So, please, I know you will, because the efforts you've made in passing this legislation, you will also put into changing society's discriminatory beliefs and practices. And then we will have no impunity in the violence which exists. It's too much, really too much. And Bolivia is a beautiful country. I was there this year and had lots of meetings with my specialist officer there at the back, Anna, and spoke with ministers and so on about. In fact, it was agreed that we will be going to Bolivia to have one of these sessions there. Mm-hmm. Yes, and we look forward to doing that next year. Yes. With that said, I know we'll all work, and civil society is always available to assist and work with you in conjunction, and I hope you will do that. And please send us any further information that you have. And disaggregated data is very important, both for your work and for us. So if you can help us with that. With that being said, we look forward to seeing you in Bolivia next year. And thank you very much, and look forward to seeing you too. This hearing is at an end.